Amigos, estoy de vuelta con un nuevo video y esta vez con una review de un servidor que se llama SBCraft. Entonces voy a empezar con esto, les voy a mostrar cada modalidad que tiene este servidor. Sé que son muy pocas, pero ya cuando pase el tiempo se va a poner nuevas modalidades como Skywars, Escapa de la Bestia. No sé, eso depende del creador de este servidor que se llama SBCraft. La IP estará en la descripción de este video, así que voy a comenzar con la review. Primero iré a Survival. Ahí dice que es para la 1.15.2, pero también se puede entrar con la 1.8. Aquí va a pedir un registro o un login, así que yo voy a poner mi contraseña y ya listo. Sé que para algunos les va a ser molesto, pero poner su registro, su contraseña para loguearse o iniciar sesión, pero sé que no les va a costar nada en poner la contraseña, pero creo que el creador puede quitar esta opción de register o login ya para que ya ustedes puedan entrar sin poner login contraseña. Así que iré con la próxima modalidad, que sería Skyblock. Listo, amigos, estoy en Skyblock y aquí, como verán, ya tengo mi isla. A ver, espérenme, déjenme pongo la contraseña. Ahí está. Y pues bueno, entonces si ponemos el comando is, nos va a teleportar a su isla. Pero también para los nuevos les va a pedir una opción. Si su isla quiere ser clay, original o desierto, yo creo que les recomiendo más el original, ya que aquí tiene mucha más madera y una buena cosa para empezar. También, bueno, también aquí se puede expandir un poco más la isla. Aquí tiene su límite, ahí se ven los bordes. Así que ya con eso finalizo con la review de Skyblock y voy con la de Prison. Listo, amigos, y ya para la última sería Prison. Sé que aquí está una modalidad que se llama SBCraft Land, pero es una serie para youtubers. Hay unos youtubers que están entrando aquí en este servidor, pero son de pocos suscriptores, así como yo. Ahora, sin nada más que decir, empiezo con la de Prison. Aquí voy a tener que poner mi contraseña. Ahí está. Ok, aquí está la mina de carbón. Aquí tengo muchos stacks de carbón. Si se quedan atrapados aquí bajo estas cosas, simplemente tienen que poner guard, poner cualquier opción. A ver, por ejemplo, y si no les deja picar, solo tienen que hacer lo mismo, guard y no moverse en 4 segundos. Aquí tenemos al creador, que se llama PDP Gamer. A ver, déjenme ver si aquí hay otra mina. Al parecer no, pero sé que van a agregar otra mina, que sería la de hierro, oro, lapislázuli, esmeralda, diamante, redstone. Y pues bueno, ya esa sería la review. Sé que son pocas modalidades de este servidor, pero ya cuando pase el tiempo ya se estará agregando más modalidades para que sean jugadas y se puedan divertir. Y también este servidor tiene su servidor de Discord, que les voy a dejar en la descripción de este video, ya para que ustedes si quieren reportar a un hacker o otra cosa de campers o no sé, simplemente pueden ir al canal de reportes y reportar al usuario con una foto o una prueba o también un video. Así que ya aquí me despido, ya se sería toda la review de este servidor y nos veremos para la próxima. Adiós.